Y en el balneario El Salto de Juigalpa, los directivos de Cruz Roja Nicaragüense inauguraron el Plan Verano 2023, en el cual contarán con dos guardavidas, dos expertos en primeros auxilios, socorristas y una ambulancia. Mayores detalles con nuestro corresponsal en Chontales, Marvin Miranda. En el balneario El Salto de Juigalpa, Chontales, los directivos de la Cruz Roja hicieron el lanzamiento oficial de su Plan Verano 2023 y cuenta con dos guardavidas, igual número de expertos en primeros auxilios, más socorristas y una ambulancia para realizar el traslado de pacientes que lo ameriten al Hospital Escuela Asunción. Estamos cumpliendo y dándole respuesta a nuestra población juigalpina a fin de que tengamos la seguridad de andar en estos lugares recreándonos con la seguridad de vida de que no nos va a pasar nada porque tenemos los recursos necesarios como los guardavidas. Jeffrey Sequeira, encargado de comunicación de la Benemérita Institución, manifestó que en el lugar están concientizando a las personas para que no se metan bajo los efectos del licor. Tener cuidado con los niños y evitar estar en zonas que ellos no conocen, evitar clavados en lugares que ellos no conocen, porque igual ya uno borracho ya hace lo que la adrenalina de uno. ¿Cuáles son los límites que han puesto en este balneario? Es igual, por lo general se llegan los límites hasta allá, ¿ves? Donde pueden observarlo. Es toda esta parte de ataques que se está cubriendo. La presidenta de la Cruz Roja informó que a nivel de Juigalpa solo le darán cobertura a El Salto. Sin embargo, realizarán recorridos por los balnearios más concurridos de esta localidad. Atendiendo justamente este. Pero nosotros estamos monitoreando, por eso yo ando con varios socorristas. Además, yo voy a traer otro porque vamos a monitorear otros lugares. El año pasado en este balneario, un joven perdió la vida por sumersión. Les informó Marvin Antonio Miranda y